Oh, ¿cuántos están listos para la palabra? How many of you guys are ready for the word? Hay una hermosa palabra para nosotros. There's a very beautiful word for you guys. Y quiero compartirla. We want to share that. Porque estamos enamorados. Because we are in love. De lo que Dios está haciendo en Vida Church. Of what God's doing in Vida Church. Amén. Amen. Y hay algo específico. And there's something specific. Que Dios me habló. That God's spoken. Para esta reunión. For this meeting. Y es que está llena de provocadores. And it's ready of. It is full of provocateurs. Yeah, provocateurs. It's actually a word, provocateur. Está llena de gente que provoca. It's full of people that want to provoke. Está llena de gente que provoca. It's full of people that provoke. Gente que ha provocado. People that have provoked. A su familia. To their family. Gente que provoca. People that provoke. En su trabajo. In their work. Gente que provoca. People who provoke. Donde quiera que tú estés. Wherever you are. Eres un provocador. You are a provocateur. Porque Dios está contigo. Because God is with you. Porque la gloria de Dios está contigo. Because the glory of God is Porque with la you. Gloria de Dios. Because the glory of God. No es una frase. It's not a phrase. No es una nube que se queda flotando en el edificio. It's not a cloud that's floating over the building. La gloria de Dios está en ti. The glory of God is in you. Porque Dios está en ti. Because God is in you. Porque la palabra de Dios está en ti. Because the word of God is in Porque you. El Espíritu Santo habita en Because ti. The Holy Spirit is in la iglesia you. Dice amén. The church says amen. Quiero comenzar con Juan capítulo 14. I want to start with John 14. Versículo 23. Verse 23. Y quiero hablarle a los provocadores de esta iglesia. And we want to speak to those who provoke. En una temporada tan mala. In a very difficult season. En una temporada llena de maldad. In a difficult season full of bad. En una temporada llena de perversión. And a perversion. En una temporada donde el pecado está en el bolsillo del hombre. In a season where the sin is in the pocket of humanity. El que tengo oídos para oír que escuche. Those who have ears, listen. En una temporada tan terrible. In a terrible season. Donde el pecado halló la manera de pasar desapercibido. Where sin has found a way to not be seen. Donde el pecado no necesita ser público. Where the sin doesn't have to be public. Hoy el pecado sigue siendo íntimo. Now the sin is intimate. En una temporada tan difícil. In an extremely difficult season. Dios necesita. God needs to. Una iglesia valiente. A very valiant church. Una iglesia expuesta a su presencia. A church that exposed to his presence. Una iglesia portadora de su gloria. A church who is the doorway to his glory. Pero también a hombres y mujeres. And women and men. Que sepan provocarlo. That know how to provoke him. Algo veíamos el día de ayer. Something we were seeing yesterday. Nuestra adoración en la tierra. Our worship in this earth. Tiene un efecto en el cielo. Has an effect in the heavens. Dígame amén a eso. Say amen. Nuestra oración en la tierra. Our prayer in this earth. Tiene un efecto en el cielo. Has an effect in heaven. Dígame amén a eso. Say amen. Es una palabra que Jesús le habló a Pedro. It's the word that God gave to Peter. Lo que ates en la tierra. Will you tie here in earth? Será atado en el cielo. Will be tied in heaven. Lo que desates en la tierra. Will you untie here in earth? Será desatado en el cielo. Poder y autoridad para aquellos que aman al Señor. Alguien ama a Jesús en la casa. Alguien ama a Jesús en la casa. Amén. Juan 14, 23. Dice la palabra de Dios así: todos los que me aman. Everyone who loves me. Todos los que me aman. All who love me. Harán lo que yo diga. Will do what I say. Oh, qué hermosa palabra. Para muchos puede parecer una orden. For a lot it's like an order. Para nosotros es un destino. For us it's a destination. Para muchos puede parecer algo que es impuesto. For a lot it's something that's imposed. Una palabra muy agresiva. A very aggressive one. Para nosotros. But for us. Es nuestro propósito. It's our purpose. Amén. Amen. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Everyone who loves me will do what I say. Y mi Padre los amará. And my Father will love them. Mi Padre los amará y vendremos. My Father will love him and we will come. Vendremos. And we will come. Mi Padre. My Father. Y yo. And me. Y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Vendremos. We will come. Para vivir con cada uno de ellos. And make our home with each of them. Vendrán a vivir con nosotros. They will come to live with us. Vendrán a vivir en nosotros. In us.
¿Qué es lo que nos conecta con esa gloria? What is what connects us to that glory? ¿Qué nos hace dignos de esa gloria? What makes us holy, no nuestras glory. Obras, not our works, el sacrificio de la cruz del Calvario, the sacrifice of the cross, el poder de la sangre, the power of the blood, alguien diga amén, someone say amen, pero también que ames a Dios. But also that you love God. El sacrificio sigue vigente, the sacrifice is present, para todas las personas, for everyone that's here. Pero hay dos condiciones, but there's two conditions. Reconocerlo, recognizing him, y amarlo. And loving him. Y los que lo amamos, him, haremos lo que Él diga. We'll do whatever he says. Porque no es una opción. Because it's not an option. Es nuestro estilo de vida. It's our lifestyle. Tenemos un estilo de vida. We have a lifestyle. Amar al Señor. Loving God. Amén. Amen. Entonces yo entiendo algo. And then I understand one thing. Mi amor, my love, mi obediencia, my obedience, mi llamado, my calling, mi propósito, my purpose, mi fe, my faith, mi adoración, my worship, mi alabanza, my worship, lo provoca. He provokes it. Amén. Amen. Lo provoca cuando yo clamo. When I call out, él escucha. He listens, y él es mi respuesta. And he is our response. No solamente él responde. He just doesn't respond. Él es mi respuesta. He is our response. Amén. Amen. Pero entonces si él es mi respuesta, if he is our response, forma a la iglesia como la respuesta a esta temporada. It forms for this season of the church. Mi destino. My destination. Y voy a decir esto con mucho respeto. Mi propósito y mi destino my purpose and my destination, no se define it does not define por el pie cúbico de la silla. By the cubic feet of the chair. Eso no define mi vida. That doesn't define my life. Mi vida fue definida my life was defined por corona de espinas, by the crown of thorns, clavos y madera. And nails and the cross. Y no está limitada al pie cuadrado de la silla. It doesn't limit to the cubic square feet of the mi chair. Vida está destinada my life is destined a cambiar la ciudad donde to vivo, change the city where I live, a cambiar los ambientes, to change the surroundings, a cambiar familias, to change families, a cambiar realidades. To change realities. Alguien dice amén a eso. Someone say amen. ¿Cómo lo logramos? How do we do this? Somos una iglesia tan pequeña. We're such a small church. ¿Cómo lo logramos? How do we reach this? Tenemos dos años con un nuevo nombre. We have 2 years with a new name. ¿Cómo lo conseguimos? How do we do this? Somos muy pocos. We're very few. Hace falta uno. There's one missing. Con fe. With faith. Con esperanza. With hope. Con valentía. With strength. Y con amor. And with love. Y con uno. And with que one. Es hallado. Dios puede hacer grandes God can cosas. Do great things. Y aquí habemos más de uno. And here we're more than one. Amén. Amen. Provocadores. Provokers. Provocadores. Provokers. En Mateo capítulo 8, in Matthew chapter 8, versículo 23 al 27, verse 23 to 27, y la historia paralela de Marcos 4, and there's a parallel story, no quiero leer tanto, I don't want to read pero much, quiero llevarlo a la historia. But I want to take you to the story. Amén. Amen. Jesús había alimentado God had given a muchísima gente to tons of people, y tenía que llegar de igual manera and he had to a un tiempo de descanso, to a, time of rest, a un tiempo de reposo. To a time of rest. Amén. Amen. Pero juntos but together, tenían que llegar a la otra. Otra orilla. You have to get to the other side. La otra orilla. The other side. Y dice la palabra algo que me impacta mucho. And there's something in the word that impacts me a lot. Dice que entraron a la barca. And going into the boat. Inmediatamente Jesús durmió. Immediately he fell asleep. Estaba tan cansado. He was so tired. Había tenido mucho trabajo. He had tons of work. Mucho poder. Tons of power. Mucha gloria. Tons of glory. Eso también desgasta y cansa el cuerpo. That also makes the body tired. En cuanto Jesús entró a la barca, and the moment he entered the boat, llegó a la parte baja del barco, he came to the lowest part of the boat, y durmió. And he slept. El descanso es bueno. The rest is good. Para todos los hiperactivos de este lugar, for all the hyperactive people in this place, descansar es bueno. Rest is good. Yo dormía 4 horas diarias. I used to sleep 4 hours daily. Yo tengo 3 carreras universitarias. I have 3 careers. Soy arquitecto de profesión. I'm an architect. Soy ingeniero electroacústico mecánico. I'm an engineer of acoustics. Y soy licenciado en teología. I'm a licensed in theology. Toda mi vida estudié. All my life I've studied. Ah. Y sigo estudiando. And I keep studying. Sigo estudiando la palabra de Dios. I keep studying God's word. Mi esposa, ella es mercadóloga. My wife, ella es marketing. Marketing. Y tiene una maestría and she has a master's en administración de empresas. And business administration. Toda nuestra vida la pasamos estudiando. All our lives were studying. Yo vivía a 2 horas de mi universidad en la Ciudad de México. I lived from 2 hours from the university from the city. Y yo entraba a las 7 de la mañana. And I would go in at 7 a.m. Mis días comenzaban a las 4 de la mañana. My days would start at 4 a.m. Para arreglarme y comer algo to fix myself and eat something, y llegar al metro de la Ciudad de México. And to get to the middle of the city.
al metro, al subway de la Ciudad de México. 33 millones de personas en una ciudad tan pequeña. En ese transporte, en el subterráneo de la Ciudad de México, tienes viaje, masaje y fisioterapia por 50 centavos de dólar. Siempre vivíamos muy a prisa. We were always moving a lot. Pero Dios me enseñó a descansar. But God showed me to rest. Porque cuando descansas, because when I rest, eres candidato a ser lleno de la gloria. I'm candidate to be filled with Amen. The glory of God. Amen. Jesús tenía que descansar. God had to rest. Entra a la barca. He enters the boat. Y se desata una tempestad tremenda. And a storm falls se desata una tempestad tan grande, dice la Escritura, big storm falls on que las olas cubrían la barca. That the waves would cover the boat. Empezaban a entrar a la barca. Amén. Y los marineros y los discípulos tenían temor. They were scared. ¿Qué tipo de tormenta era? What type of storm was it? Que los marineros, the mariners, expertos en navegar, experts in navigating, expertos en los botes, experts in boats, y expertos en tormentas, experts in storms, tuvieron miedo. Were scared. ¿Qué tipo de tormenta era? What type of storm was que Pedro, Jacobo y Juan Peter, Jacob and John eran expertos pescadores, were expert fishers, expertos nadadores, expert swimmers. Conocían las aguas profundas donde pescar. They knew the deep waters where to fish. ¿Qué tipo de tormenta se levantó What type of storm came que aún a los más expertos even to the most experts, les provocó temor? They provoked y estoy hablando fear. Proféticamente en este momento. Prophetically in this moment. ¿Qué tipo de tormenta se What ha levantado? Type of storm raised? ¿Qué tipo de temporada se ha levantado? What season has lifted? ¿Qué tipo de ideología se ha levantado? What ideology has lifted? ¿Qué tipo de amenaza a nuestra fe se ha levantado? What threat against our faith has ¿Qué tipo been de amenaza a nuestros principios What se han levantado? Has been reached against our principles? Que aún los más expertos han sentido temor. Even the experts are scared now. Hace falta una iglesia valiente. There's a church that's missing that's bad. Hace falta una iglesia vestida de gloria. There's a church that's missing no de eventos. With Not with events, no de agendas, not agendas, no de conciertos, not concerts. Hace falta una iglesia There's a church that's llena missing, del poder del Espíritu filled Santo, with the Holy Spirit, llena de la gloria de filled Dios. With the glory of God. Amén a eso. Amen. Alguien dígame amén. Someone say amen. Y el agua empezó a entrar a esta pequeña embarcación. And the water started to enter the small boat. Imagine la escena. Imagine the scene. Imagine a Pedro. Imagine Peter y a Jacobo. And Jacob. Tenemos problemas. We have problems. Tenemos problemas. We have problems. Tenemos la misma barba. We have the same beard. Aquí veo otros de mi especie. Yeah, I'm the same Estoy species. Viendo otros de mi especie Other por aquí. Otros de mi especie también. Other species in the room. Tenemos problemas. We have problems. Está entrando el agua a la barca. The water's entering oh, the estoy boat. Hablando proféticamente. I'm speaking prophetically. Está entrando la tormenta a la barca. The storm is entering the boat. Está entrando el agua a la barca. The water's entering the boat. El viento está soplando. The wind is blowing. Están sonando los truenos, los relámpagos. The lightning is sounding. Está cayendo la lluvia. The rain is falling. Y las olas están entrando a la barca. The waves are entering the boat. No podemos permitir We cannot permit que esta temporada this season entre a esta barca. Comes into this boat. No podemos permitir We cannot permit que esta temporada this season entre a esta barca. Enters to this entre a esta barca. Enters Porque si entra esta barca, enters, entrará la barca de nuestros hijos. Están preocupados. We're worried, pero Jesús but Jesus, está profundamente dormido. Deeply sleeping. Estoy hablando proféticamente. I'm speaking prophetically, porque la palabra dice because the word que no dormirá says, el que guarda tu alma. Not, Estoy hablando proféticamente. Dáselo fuerte al Señor. La palabra dice, no dormirá. Pero Jesús en este momento está descansando. No lo despertó el más fuerte relámpago. Ningún trueno lo despertó. No lo despertó el movimiento de la balsa, de la barca. The movement of the boat didn't wake him up. Seguramente el agua había también llegado a la parte baja. The water had for sure entered the boat. Si el agua había entrado al bote, If the water came into the boat, también había llegado a la parte baja donde Jesús dormía. It went to the deepest part where he was sleeping. Ni la tormenta,
Not the storm, no los relámpagos, nor the thunder, no los truenos, not the lightning, no la lluvia, not the rain, no las olas entrando a la barca, not the waves entering the boat, nada despertó a Jesús. Nothing woke him up. Nada despertó a Jesús. Nothing woke him up. Pero en ese momento, but in that moment, vinieron a él. They came to him. En el peor momento de la tormenta, in the worst moment of the storm, cuando se dieron cuenta que sus fuerzas no podían hacer nada, when they noticed that his strength was not enough, cuando se dieron cuenta que su experiencia para navegar no podía hacer nada, when they knew that his experience wasn't enough to navigate, cuando se dieron cuenta que sus horas de navegación no podían salvarlos en ese momento, when they knew that their hours of navigation could cuando not se dieron save cuenta que moment, los títulos, that all the titles, las luces, all the lights, los discursos, the conversations, no podían salvarlos, could not save them. Tuvieron que llegar they had to get a donde Jesús estaba dormido. To where Jesus was sleeping. Pero no solamente llegaron, but they didn't just get there. Lo provocaron. They provoked him. Lo provocaron. They provoked him. Señor, Jesus, despierta. Wake up. ¿No te importa que podemos morir? It's not important that we can die. Señor, despierta. Lord, wake up. Estoy hablando proféticamente, una I'm vez más lo digo. Prophetically one more time. No duerme el que guarda nuestra alma. Do not sleep the one who saves our heart. Necesitamos provocarlo. We need to provoke him. Nuestra oración our prayer y nuestra adoración and our worship tiene efecto en el cielo. Has an effect in the alguien heavens. Dígame amén a someone eso. Say amen. Dígame amén a say eso. Amen. Tiene efecto en el cielo. Has an effect in the heavens. Alguien lo provocó. Someone provoked him. Alguien provocó a Jesús. Someone provoked Jesus. Señor, Jesus, despierta. Wake up. Mira, vamos a morir. Look, we're gonna die. Pero Jesús, but Jesus, no lo despertó la tormenta. The storm didn't wake him no up. Lo despertó el agua. The water didn't wake him pero up. Uno que lo provoca, the one that provoked him, lo puede despertar. Can wake him up. Uno que viene a él por ayuda. One that comes to him for help. Uno que viene corriendo cuando las fuerzas se acaban. One that comes running when the strength is gone. Cuando no tienes nada más en las manos. When there's nothing else in our hands. Más que fe y esperanza. More than faith and hope. Cuando llegas a la parte baja de esa, de ese bote. Aunque esté la tormenta en todo su apogeo, en el momento más fuerte, siempre puedes ir al lugar profundo de la adoración. Siempre puedes ir al lugar profundo de la oración. Puedes ir al lugar profundo de la intercesión. Puedes provocarlo. Tu oración lo provoca. Tu adoración lo provoca. Tu clamor lo provoca. Vamos a provocar a Jesús en esta temporada. Esta iglesia está llena de provocadores. This church is full of provokers. No sé por qué tormentas has pasado, hermano. I don't know by what storms you passed. No sé por qué tormentas has pasado, hermana. I don't know by what storms you pero Jesús passed. Sigue estando en tu barca. But Jesus is in your boat. No sé cuántas tormentas has tenido que enfrentar, how amada many iglesia. Storms you've had to face. Pero Jesús sigue estando but en tu Jesus barca. Is in your boat. No sé qué tan cansado te encuentres el día de hoy, domingo. I don't know how tired you pero are Jesús today. Sigue estando but en Jesus tu barca. Continues being no in sé your cuántos boat. Te han menospreciado. I know how many have said no sé cuántos less of you. Te han rechazado. How many have taken you no sé cuántos empleos has perdido. How many employments you've lost. No sé cuántas deudas puedas tener. How much debt you have. No sé cuántas deudas del alma puedas seguir teniendo. Pero vengo having. A decirte algo but en el I'm nombre de Jesús. El Señor Jesús sigue en nuestra barca. Él sigue en nuestra barca. Él sigue estando en nuestra barca. Aunque la tormenta esté sonando, even the storm is sounding, Jesús sigue en nuestra barca. Jesus is in our boat. La iglesia dice amén. The church says amen. Alguien tiene que provocarlo. Someone has to provoke him. Alguien tiene que ir a la parte baja. Something needs to go to the lowest part and provoke him. Señor, despierta. Lord, wake up. Estamos a punto de morir. We're at the point of dying. Y Jesús despertó. And Jesus woke up. Jesús despertó. Jesus woke up. No por la tormenta. Not because of the storm. Por la voz de uno que confiaba en él. Because of the voice of one that trusted in him. Jesús despertó. Jesus woke up. No por los truenos, not because of the thunder, sino por la voz de uno que clamaba a él. But the voice of one that called out. Jesús despertó. Jesus woke up. Ah, no por la grande lluvia, not because of the big rains, sino por la gran necesidad because of the de big uno need of one que fue más profundo. That went to the lowest part. Jesús deja la parte baja. Jesus leaves the lowest part. Jesús deja la parte baja. Jesus leaves the lowest part. Despierta. Wake up. Porque uno lo provocó. Because one provoked. Alguien him. Dígame amén. Someone say amen. Y sube. And he raises. Y sube. Comes up. Y llega a la parte alta de la, de, del barco. Comes to the highest point. Imagine esta escena conmigo. Imagine the scene with me. Extiende su mano. Extending your hand. Extiende su mano.
Send your hands. Y le dice and he says, a la tormenta, to the storm, ¿está usted conmigo? You with me? Y le dijo al viento and said to the wind, y le dijo al agua and said to the water, y le dijo a la tormenta and said to the storm, cállate, be quiet, enmudece, be shut. ¿Cuál fue la orden de Jesús? What was Jesus' order? Cállate, be quiet, enmudece, be muted. Y a la voz de Jesús and to the voice of Jesus, a la voz de Jesús se acabó Jesus, la tormenta. The storm was gone. Dice la Biblia que hubo una gran calma. The Bible says there was a la Biblia huge dice calmness. Que hubo una gran paz. The Bible says there was a huge alguien peace. Está conmigo, dígame amén. Someone is with me. Say amen. A la voz de Jesús. To the voice of Jesus. A la voz de Jesús. To the voice of Jesus. No importa cuánto quisieron salvar el bote. No, it doesn't matter how many wanted to no importa cuánto se preocuparon. It doesn't matter how many cuando worried. Jesús habla, when Jesus se acaban speaks, las tormentas. Storms a la voz de Dios, to the voice of Jesus, se acaban las tormentas. Storms esta ciudad necesita escuchar la voz this de Dios. City needs to listen to esta the voice comunidad of Jesus. Necesita necesita escuchar la voz de Dios. Nuestras familias necesitan escuchar la voz de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Pero Pastor Luis, la tormenta es muy fuerte. Pero Pastor Luis, la voz de afuera es muy fuerte. Pero Pastor Luis, las circunstancias son muy fuertes. Ve abajo. Go below. Ve a la parte bajo. Go to the lowest part. Provócalo. Provoke him. Porque él saldrá victorioso. Because he will be victorious. Y te llevará a ti en victoria. And he will take you in victory. ¿Alguien lo cree conmigo? Can someone believe this? Pero with tienes me? Que provocarlo. You gotta provoke him. Tienes que provocarlo con you tu have oración. To provoke him with your prayer. Tienes que provocarlo con tu oración. You have to provoke him with your prayer. Tienes que provocarlo con tu amor. You have to provoke him with your tienes que love. Provocarlo con tu obediencia. You have to provoke him with your obedience. Tienes que provocarlo con tu alabanza. You have to provoke him with your worship. Tienes que provocarlo con tu ayuno y you tu búsqueda en la palabra. Fasting. Necesitamos provocadores en este you lugar. Need to provoke. We need dígame amén a eso. Say amen. Voy a darle una revelación. I'm going to give you one revelation. Cállate. Be quiet. Enmudece. Be muted. El viento no tiene voz. The wind doesn't have a voice. Las olas no tienen una boca. The waves don't have a mouth. Le está hablando Jesús. Jesus is speaking to you. A un fenómeno natural. To a natural phenomenon. O hay un principio espiritual detrás de las palabras de Jesús. There's a principle spiritual behind that. Cállate. Be quiet. Enmudece. Mute. Realmente le está hablando a una gran cantidad de viento y agua. Reality, he's speaking to tons of water and rain. O hay una realidad en la otra orilla. Or there's another reality on the other side. O hay algo hablando or is there something speaking desde la otra orilla from the other side, impidiendo impeding que Jesús that Jesus y los discípulos and the disciples y la barca and the boat lleguen a la otra orilla. Get to the other side. La historia larga corta es the long story short, que se hizo gran paz that was huge peace that que was Jesús made, les dijo that Jesus said, ¿por qué no tienen fe? Because you don't have faith. Tienen la barca. You got the boat. Tienen la experiencia. You got the experience. Tienen la fuerza. You got the strength. Pero no tienen fe. But you don't have faith. La fe lo provoca. The faith is provoked. La fe de la iglesia the faith of the church sigue provocando a Jesús. Keeps provoking Jesus. La fe de tu vida. The faith of la fe life. De tu familia the faith of your family. Sigue provocando señales, keeps provoking signals, milagros miracles, y prodigios en esta temporada. Vivamos con fe, iglesia. Vivamos con fe. Let's live with faith. Vamos a provocarlo con nuestra fe. We're going to provoke him. Alguien dígame amén. Someone say amen. A Jesús no le asombra la tormenta. To Jesus, nothing surprises. A Jesús no le asombra mi pasado. To Jesus, the past isn't surprising. A Jesús no le asombra mi circunstancia. My circumstances doesn't surprise a él le asombra mi fe. For him, it surprises mi my fe faith. Lo sigue provocando. My faith keeps oh, be the church. Eres una iglesia en movimiento. Oh, be the church, y eres church una iglesia llena de fe. Y llena de esperanza. Amén. 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 Realmente Jesús le estaba hablando a un fenómeno natural. In reality, Jesus was speaking to a natural phenomenon. O algo pasaba en la otra orilla. Or something was happening on the other side. Porque la palabra dice because the word says que él llegó. That he got oh, there. Él lo logró. He got it. He él llegó it. A la otra he got to the other orilla. Side. Y la primera persona que lo recibe and the first person that received him es un endemoniado. It's a demon-possessed person. Ah, que sale de los sepulcros. That he comes from the altars. El primer encuentro que Jesús tiene en la otra the first orilla find that he has es con un endemoniado it's with a demon-possessed person que tenía una legión he had a legion poseyéndolo. Possessing him.
Llegó a la otra orilla. He got to the other side. Pero lo estaba esperando. But there was waiting. Más de 2,000 demonios. More than 2,000 demons. Corrijo. Correct. 2,000 demonios. 2,000 demons. Estaban provocando. Were provoking. Impidiendo. Impeding. Que Jesús llegara a la otra orilla. Jesus was getting to the other side. Cállate. Be quiet. Enmudece. Mute. No le está hablando al viento. He's not speaking to no the le está hablando al agua. He's not speaking to the water. Le está hablando a la potestad. He's speaking to the, a la autoridad espiritual the de la otra orilla. Spiritual authority on the other side. Oh, aquí cantamos. Here we sing. Y nos alegramos. And we're happy. Y nos gozamos. And we're joyful. Porque creemos que cantamos en el edificio. Because we believe we sing pero the le estamos cantando a la potestad de la ciudad. Singing. Y le vamos a decir, tienes orden de desalojo. Let go. Tienes orden de desalojo. You have an order to let go. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No, no es una palabra solamente, no es una hipótesis. It's not just a hypothesis. Tiene que ser la realidad de la iglesia. It has to be the reality of que the church. La voz de la iglesia sea escuchada. Be listened. Y que la voz del enemigo sea echada fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos que provocarlo. Tenemos que provocarlo. Alguien me dice amén. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a la otra orilla, lo recibe este endemoniado. Viene saliendo de los sepulcros. ¿Puedo ir más profundo? ¿Puedo ir más profundo? ¿Qué persona loca? Diseña la entrada de su ciudad the entrance of the city en un cementerio. In a cemetery. La entrada de la ciudad the entrance of the city en esa orilla. On that edge, oh, alguien recíbame esto. Para entrar a esa ciudad to enter that city, se pasaba por un cementerio. We'd have to pass a cemetery. No sé si usted se ha dado cuenta. I don't know if you've noticed. Pero en los cuatro puntos cardinales más importantes de Los Ángeles, but in the four cardinal points of Los Angeles, hay un cementerio. There's one cemetery. ¿Qué persona loca? What crazy person diseña una ciudad designs a city en torno a un cementerio? Around a cemetery. ¿Quién le está entregando la ciudad? Is giving the city up a la potestad espiritual. To the spiritual power. Amada iglesia. Pero cuando Jesús llega a la otra orilla, when Jesus gets to the other side, miles de demonios pierden demons, autoridad lose authority, porque el Rey de Reyes the King of Kings llegó a la otra orilla. Got to the other side. Llegó a la otra orilla. Got to the other side. Alguien tiene que provocarlo. Someone needs to provoke. Alguien tiene que despertarlo. Someone needs to wake. Estoy hablando up proféticamente. I'm speaking prophetically. Alguien tiene que provocar a someone Jesús. Needs to provoke Jesus. Dígame amén a eso. Say amen. Tenemos que llegar a la otra orilla, Vida Church. Tenemos que llegar a la otra orilla. Este side fin de semana solo es el comienzo de una nueva temporada. Of a new season. Dios no esperó jueves, viernes, sábado y domingo God para darnos su gloria. Thursday, Friday, Saturday, to give us su gloria está en nosotros. His glory is in us. Porque Juan 14 dice que ellos viven en nosotros. Says he lives in us. Alguien dígame amén. Someone say amen. Pero hoy tenemos que despertar nuestra fe. We need to wake up our faith. Activar nuestra fe. Activate our faith. Ir al lugar profundo. Go to the deep places. Provocarlo. Provoke him y permitirle and permit him que sea su voz that it will be his voice el que calme esta tempestad. That calms the storm. Oh, amada iglesia. Oh, loving church. Esta tormenta this storm no se compara al tamaño de tu fe. To the size of your faith. Esta tormenta this no se compara does not compare al tamaño de tu fe. To the size of your faith. Alguien dígame amén a eso. ¿Dónde están los provocadores? Where are the provokers? Otra vez, ¿dónde están los provocadores? Where are the provokers? Marcos capítulo 5. Mark 5. Conocemos la historia del endemoniado gadareno. We know the story of the demon possessed. De hecho, en México hay una broma. There is in Mexico there's a joke. Cuando un niño se porta muy muy mal, when a child misbehaves badly, le decimos, we tell him, estás de gadareno. Estás de gadareno. You're Jesús no pudo ir más allá. Jesus couldn't go more over. ¿Alguien está conmigo? Someone's with me? Conocemos la historia. No, we know no this, tengo tiempo para entrar en story ella. Los demonios salen de un hombre. The demons come out of one man que rompía cadenas. That was breaking chains. Más de 2,000 demonios. More than 2,000 demons en un hombre. In one man. Un hombre que rompía cadenas. A man could break chains. Y los 2,000 demonios llegan a un hato de cerdos. And the 2,000 men fly es otra predicación. Si es que me vuelves a invitar. Say it. Oh, so,
So the demons flee to a group of pigs. This is another message. And if it's another message that if Jeff would invite him again to speak, he would speak about it. If you invite me again. ¿A dónde fueron los demonios? Where did the demons go? ¿A dónde entraron? Where did they enter? A los to cerdos. The pigs. Dice que había personas que pastoreaban los cerdos. It says that there was actually people that would pasture the pigs. Sí. Oiga, el cerdo es un animal inmundo. The pig is an unclean animal. El cerdo es un animal inmundo para los judíos. The pig is an unclean animal for the Jews. ¿Quién pastorea cerdos? Who shepherds pigs? Cuando la autoridad, la potestad espiritual, toma control del territorio, corrompe los principios y las verdades del reino. Pero vengo a decirte algo. Están vencidos en el nombre de Jesús. Están derrotados en el nombre de Jesús. They are defeated in the name of Jesus. Jesús no puede ir más allá porque los mismos pastores de cerdos le dijeron vete, vete de nuestra tierra. Qué bueno que calmaste la tempestad, qué bueno que alguien te provocó, qué bueno que este hombre endemoniado ahora está bien, pero no te queremos en nuestra tierra, no te queremos en nuestra temporada, no te queremos en este momento. Y Jesús vuelve a la otra orilla. El hombre libre le dice, quiero ir contigo. Tú no puedes venir conmigo, pero ve y habla. Ve y habla las maravillas que Dios ha hecho contigo. Jesús no pudo entrar a una ciudad, pero este hombre fue a un lugar llamado Decápolis. Hey, hey, escúcheme iglesia, por favor. Jesús no pudo ir a una ciudad, pero envió a uno que fue a 10 ciudades. Prepárate para ser enviado. Prepárate para ser enviado. Provócalo, porque Jesús va a enviarnos a predicar su palabra. Alguien me dice amén a eso. Prepárate para ser enviado. Prepare yourself to be sent. Y Jesús vuelve. And Jesus returns. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Jesús vuelve a la otra orilla. And Jesus returns to the y tiene other un side. Encuentro con Jairo. And he has an encounter with Jairo. Y Jairo viene a él. And Jairo comes to him. Un hombre importante en la sinagoga judía. A very important man in the synagogue. ¿Alguien está conmigo? Is someone with me? Are you with me? Y dice algo la Biblia. And the Bible says something. Jairo vino y se arrodilló delante de Jesús. Jairo came and knelt before him. Y le suplicó, and he asked him, ven a mi casa, come to my house, porque mi hija, because my daughter, está muy enferma. Is very ill. Ven a mi casa, come to my house, pon la mano sobre ella, put your hand over her, y mi hija va a sanar. And my daughter will be healed. ¿Qué está haciendo Jairo? What is Jairo doing? Un hombre importante en la sinagoga. A very important man in the synagogue. No se arrodilla ante nadie. He never kneel upon anybody. ¿Qué está haciendo Jairo? What is Jairo doing? Un hombre importante en la sinagoga. An important man in the synagogue. No le pide a nadie que venga a su casa. Doesn't ask anyone to come to his home. ¿Qué está haciendo Jairo? What is Jairo doing? Un hombre importante de la sinagoga. An important man of the synagogue. Pide por su hijo varón. Ask for his male child. No por su hija. Not for his daughter. Jairo está rompiendo muchos protocolos. Jairo is breaking tons of protocols. Jairo está rompiendo mucha religión. Jairo is breaking religion. Porque se arrodilló delante de Jesús. Because he knelt before le pidió Jesus. Que viniera a su casa. He asked him to come to his y home. Le pidió que tocara a su and hija. He asked him to touch his daughter. Es tiempo de que se rompa la religión. It's time that we break y que the venga religion la revelación. And the revelation be. Amén a eso. Amen, amen. Jesús accede a ir con él a su casa. Jesus says, yes, I will go with yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. I'm going to go with you. Pero en el camino, but on the way, la multitud apretaba a Jesús. The group of people would embrace Jesus around him. La multitud quería verlo. They wanted to see him. Quería tocarlo. They wanted to touch him. Lo rodeaba la gente. They were all around him. Y vino una mujer. And one woman came. Una provocadora. One provoker. 12 años enferma. 12 years ill. De metrorragia. Of hemorrhaging. Flujo de sangre.
12 años enferma. 12 years ill. Pero cuando ella supo de Jesús, but when she knew of Jesus, ella tuvo un pensamiento. She had a thought. Si tan solo tocara, if I would only touch, el borde de su manto. The edge of his mantle. Si tan solo tocara, if I would only touch, el borde del manto. The edge of his mantle. La mujer era considerada inmunda. The woman was considered worldly. Impura. Impure. No podía aparecer delante de la ciudad porque corría el riesgo de ser apedreada. Because she ran the risk of being de acuerdo robbed. A la ley, according to the una law, mujer con flujo de sangre blood, que apareciera en público that would appear in public, y se acercara a un hombre, would get close to a man, era condenada a muerte. She was set to death. Y dice la palabra de Dios says, que ella vino por detrás behind, soportando los golpes, the soportando the hits, la humillación. Ella no podía humbling. Venir por delante front, porque era sentenciada a muerte. Pero death. Hizo un esfuerzo tremendo para venir por detrás behind, soportando que la humillaran. Pushing all the humiliation, que le dijera que that, se fuera. Leave, pero logró algo. But she was able to do something. Tocó el borde de su manto. Touched the edge of her mantle. Tocó el borde de su manto. Touched the edge of her mantle. Iglesia, vale la pena el esfuerzo. Church, the effort is en el borde del manto está tu Church, milagro. The edge of the en el borde del manto está tu esperanza. Church, en el borde del manto está tu respuesta. Vale la pena it's worth it llegar hasta Jesús. To get to Jesus. Provocarlo. Provoke him. Amén. Amen. En ese momento, in that moment, ella fue sana. She was healed. Alguien dígame amén a Someone eso. Say amen. Pero pasó algo más. But something else happened. Jesús se detuvo. Jesus was held. ¿Quién me ha tocado? Who's touched me? ¿Quién me ha tocado? Who's touched me? Oh, y los discípulos. Oh, and the disciples. Oh, esos amados discípulos. Those loving disciples. Oh, estos discípulos. These disciples. Jesús. Jesus. Voy a hablar como se habla en México. I want to talk like the Mexican people talk. Jesús. Jesus. ¿Ves que la gente? You can see that the people. Te aprieta. They're pushing you. La gente te está apretando. They're all pushing you. ¿Por qué preguntas? Why are you asking? ¿Quién me ha tocado? Who's touched me? O sea, Jesús. Come on, Jesus. Please. Please. Ellos no entendían algo. They didn't understand something. Alguien que vale la pena me ha tocado. Something that's worth it has touched me. Alguien que me ha provocado. Someone that has provoked me ha tocado. Has touched me. Alguien con fe. Someone with faith me ha tocado. Has touched me. Alguien con fe. Someone with faith me ha tocado. Has touched me. Y la mujer. And the woman. Había sido sanada. She had been healed. Alguien dígame amén. Someone say amen. Pero Jesús insistía. But Jesus insisted. ¿Quién me ha tocado? Who's touched me? Le hago una pregunta a la iglesia. I'm gonna ask you one question. ¿Me lo permite? Can I, you permit that? Jesús sabía quién le había tocado, sí o no. Jesus knew who had touched es el Hijo de Dios. He's the Son of Él God. Lo sabe todo. He knows it all. Pero la mujer But the woman, tenía que presentarse. She needed to present herself. No en su condición, not in her condition, sino en su posición. But in her position. De una mujer de fe y una mujer de esperanza. And a woman of hope. Y se presentó delante de Jesús. And she presented herself in front of Jesus. Yo te toqué. I touched you. Vete. Go. Eres sana you're healed, y eres salva. And you're saved. Tu fe Your faith te ha salvado. Dele la gloria al Señor. The glory to God. Una mujer lo provocó. One woman provoked them. Indigna para la sociedad. Not holy to be in the society. Impura para la religión. Impure for the religion. Una mujer que luchó. A woman that que fought, peleó por llegar al borde del manto. To him, to una mantle. Mujer que estaba decidida a provocarlo. A woman who was decided to provoke una mujer him. Que tenía la fe. A woman who had the una faith. Mujer que no le conocía. A woman who didn't know pero him. Conocía su fama. But she knew his fame. Y la fama de Jesús and es suficiente para darlo a conocer en esta ciudad. El poder de Jesús es suficiente para darlo a conocer en esta comunidad. Y el Dios de esta iglesia es suficiente para darlo a conocer en esta nación. Y esta nación volverá a sus raíces. Esta nación volverá a tocar el borde del manto. Hay salvación y hay sanidad en el nombre de Jesús. Hace falta que uno lo provoque. Hace falta que uno se levante con fe. Dígame amén a eso. Dígame amén a eso. Y termino con esto. En Juan capítulo 20, versículo 11 al 18.
Uno bajó y lo despertó. One came down and woke him up. Una lo tocó. One touched him. Y lo provocó. And provoked him. Dígame amén a eso. Say amen to that. Y está María Magdalena. And there's Mary Magdalene. En el sepulcro. In the tomb. Está María Magdalena. Mary Magdalene. Llorando junto al sepulcro. Crying in the tomb. ¿Está usted conmigo? Are you with me? ¿Está usted conmigo? Are you with me? Jesús no está en el sepulcro. Jesus is not in the tomb. Jesús no está en la tumba. Jesus is not in alguien the tomb. Diga conmigo amén. Can someone say Jesús amen? No está en la tumba. Jesus is not in the tomb. Pero María ve dentro de la tumba. She looks inside of the tomb. María ve dentro de la tumba looks inside of the tomb. Y ve que está vacía, and she can see that it's empty, pero está llena de ángeles. But it's full of angels. Porque hay dos varones. Because there's two men. Que le dicen, ¿a quién buscas? Who are you looking for? El que fue puesto entre los muertos no está aquí, ha resucitado con poder y con gloria. El que glory fue puesto en esta tumba, oh, alguien dele la gloria al Señor. ¿A quién estás buscando? Who are you looking for? No está aquí, he's not here. Ha resucitado. He has alguien dígame amén a eso. Say amen. Hey, el sepulcro está vacío. The tomb is empty. Jesús no está en él. Jesus is not there. Pero está lleno de ángeles, but it's full of angels, que siguen dando la noticia. They're giving the news. Él ha resucitado. He has risen. María Magdalena, Mary Magdalene echa un vistazo dentro she, de la tumba. She looks inside the tomb. Solamente ve ángeles. Just, she can see y cuando angels. Sale, and when she comes out, y cuando sale, and when she comes out, escúcheme, está Jesús ahí. Listen, Jesus is there. Pero no, ella no sabía que era Jesús. She didn't know it was Jesus. Ella no sabía que era Jesús. She didn't know it was Jesus. Porque Jesús estaba glorificado. Because Jesus was glorified. En un cuerpo glorificado. In a body that was glorified. Amén a eso. Amen. Ella pensó que era el guardador del huerto. She thought he was the one protecting the garden. Era el guardador del huerto. She was the protector. Y le dijo a Jesús, mujer, and he said, woman, ¿por qué lloras? Why are you crying? Unos lo provocan despertándolo. Some provoke him waking him up. Unos lo provocan tocándolo. Some provoke him touching his mantle. Y unos lo provocan con sus lágrimas. And someone provoke him crying. Unos lo provocan despertándolo. Some provoke him waking him up. Otros lo provocan tocándolo. Some provoke him touching him. Pero otros lo provocan con sus lágrimas. Provoke him with your tears. Mujer, ¿por qué lloras? Woman, why do you ella cry? No sabía que era Jesús. She didn't know it was estoy Jesus. Buscando a mi Señor. I'm looking for my ¿a dónde Lord? Lo llevaste? Where did you take him? Dime dónde lo llevaste. Tell me where you took him. Yo voy a ir por él. I'm gonna go with him. Lo quiero perfumar. I wanna give him lo quiero limpiar. I wanna clean him. Lo quiero adorar. I wanna worship him. Lo quiero llenar de perfumes. I wanna fill him with perfume. Eso hace la adoración. That's what the worship does. Sigue llenando a Jesús de perfumes. Filling God with perfume. Nadie me está recibiendo esto. No one's receiving. Eso hace nuestra adoración. That's what our worship does. Sigue does. Llenando a Jesús de perfumes. Filling God with perfume. Y en ese momento, and in that moment, Jesús le dijo, Jesus said, María. María. Y al mencionar su nombre, name, los ojos de ellos fueron, los ojos de ella fueron abiertos. Her eyes were open. Ella quería abrazarlo. She wanted to hug him. Pero el Jesús le dijo, no me puedes tocar. Jesus said, you can't touch me. Porque aún no he subido a mi Padre. Because I haven't been raised to pero my ve. But go. Pero ve. But go. Y dile a mis hermanos. And tell my brothers, que yo subo a mi Padre. I'm going to my Father, y a su Padre. And to your a mi Dios. To my God. Y a su Dios. And to your God. Y fue entonces María Magdalena moment, y dio el aviso a los discípulos. You went to the he visto I've al seen, Señor I've seen the Lord, y Él me ha hablado and he has spoken to me. Una vez más. One more time. He visto al Señor I've seen the Lord, y Él me ha hablado. And he has spoken to hágalo me. Fuerte para el Señor. Y Él me ha hablado una and vez he has más. To me. Póngase sobre sus pies, por can you favor. Please rise your feet? Para muchos esta temporada es un juego. For a lot, this season is a game. Para muchos esta temporada es va a pasar. For a lot, this season's gonna pass. No sucede nada. Nothing's happening. Muchos creen que tienen el control del mundo en sus manos. A lot believe that they have the control of the world in their hands. Qué terrible vida nos regala Instagram. What a terrible life Instagram gives us. Una mentalidad triunfalista. A triumph mentality. Pero cuando se acaba la batería del teléfono, but when the battery of the phone finishes, despiertas a tu realidad. You wake up to your reality. Qué terrible realidad materialista vivimos en esta what temporada. Terrible reality materialistic we live. Crees que tienes el mejor vehículo. You think you have the best car. Pero si se acaba la gasolina, but if the gas is gone, y no tienes nada en el bolsillo, and you have nothing in your pocket, despiertas a tu realidad. You wake up to your reality.
Puede ser que todo en este en esta temporada se acabe. It can be everything in this season. We'll just mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y los hombres y las mujeres en esta iglesia que tengan palabra, word, que tengan fe faith, y que tengan esperanza van a provocar a Jesús. Hacen falta tres cosas para provocarlo. Tienes que hablarle. Tienes que adorarlo. Tienes que adorarlo. Señor, despierta. Señor, despierta. Estamos en peligro. Señor, despierta. Tienes que provocarlo con tu adoración. Tienes que provocarlo tocándolo. Toca su gloria. Toca su presencia. Toca su rostro. Toca su señorío. Toca su majestad. Atrévete a tocar a Jesús. Porque no es algo físico. Es algo en tu corazón y en tu espíritu. Alguien tiene que atreverse a adorarlo. Alguien tiene que atreverse a hablarle para provocarlo. Alguien tiene que atreverse a tocarlo. A tocar su gloria. Y alguien tiene que atreverse a llorar. A llorar por su presencia, a llorar por su misericordia. Alguien tiene que llenarlo de perfumes. Alguien tiene que llenarlo de perfumes. Y en esta hora yo suelto la palabra. Esta casa está llena de provocadores. Levánteme sus dos manos al cielo. Esta casa está llena de provocadores, hombres y mujeres que le hablan, que lo despiertan, que lo adoran. Esta casa está llena de hombres y mujeres, que se atreven a tocarlo, a tocar su manto, a tocar su presencia, a tocar su gloria. Y esta casa está llena de hombres y mujeres que con sus lágrimas lo han provocado, y el Espíritu Santo viene y seca tus lágrimas. Y seca tus lágrimas. Y seca tus lágrimas. Padre, en el nombre de Jesús, depositamos esta palabra en la iglesia. Esta es una casa que sabe provocarte. Esta es una casa que sabe provocarte. Que sabemos adorarte. Que sabemos tocarte. Y que rendimos nuestro corazón y nuestras lágrimas delante de ti. Gracias, Señor, por una nueva temporada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.